restricción de la pirotecnia es el tema que nos ocupa a continuación. Hace tiempo que se viene debatiendo en Río Cuarto con idas y vueltas y la verdad es que venimos bastante atrasados en ese sentido porque hay provincias que desde la década del 70 que tienen prohibido directamente el uso de la pirotecnia. Por ahora Río Cuarto está buscando restringir su uso. La impulsora Viviana Yauni, cuando era concejal, presentó esta iniciativa y aún hoy se está debatiendo. Bueno, la vamos a escuchar a continuación en una entrevista telefónica que sosteníamos. Yo creo que, la posición del intendente Llamosas dista mucho de la actitud que tuvo el intendente anterior. Estamos hablando, uno vetó una ordenanza, el otro dice que apoya. Ahora, que esos dichos no queden en lo testimonial y se traduzcan en una ordenanza va a depender fundamentalmente del oficialismo, porque tiene los votos y porque tiene el poder de promulgación o veto. Entonces, desde el momento en el que el intendente ya se ha expresado a favor de esta normativa de regulación, la verdad es que, bueno, tenemos una mirada muy positiva y una expectativa grande. De todos modos, bueno, esperamos este debate se dé rápido en el Consejo. En realidad los debates se vienen dando desde hace años, o sea, mal pueden algunos comerciantes que lucran con este tema en algunas fechas del año decir que esto les afecta económicamente o decir que el tema no se discutió lo suficiente, porque ahora el Consejo Deliberante no tiene más que tomar la decisión sobre el trabajo que se ha hecho durante muchísimos años, un trabajo de campo y un trabajo denodado de muchísimas organizaciones, de la Asociación Argentina de Pediatría, Defensa Civil, inclusive en ese momento cuando se trató el tema, el Consejo Superior de la Universidad de Río Cuarto sacó una resolución expresando, su preocupación con el tema y apoyando esta normativa que, bueno, de alguna manera buscaba preservar la vida humana, la vida animal y el medio ambiente. Una normativa que debe estar por encima del interés del lucro de algunos comerciantes, ¿no? Ha tomado la posta la concejal Marilina Gatpen y es ella quien está impulsando en este momento el debate en el Consejo Deliberante de Río Cuarto para que de una vez por todas se pronuncien nuestros representantes al respecto y no se sigan sucediendo los años y los accidentes, que eso es lo peor de todo. Bueno, vamos a estar siguiendo el tratamiento de este tema paso a paso.